Rodolfo Enrique Cabral Camiñas. Nació el 22 de mayo de 1937 en La Plata, Argentina. A los 14 años conoció las letras y compartiría con el mundo el diamante que habitaba en su alma, la música y la composición. En su adolescencia conoció la verdad sobre Dios gracias a la palabra de un vagabundo, Simeón. En 1959 tocaba la guitarra y cantaba folclor bajo la influencia musical de sus ídolos Atahualpa Yupanqui y José Larralde. Llega a Mar del Plata, Argentina. Aquí su talento le abre una primera oportunidad. En estos tiempos se hacía llamar artísticamente el indio Gasparini. 1970. El éxito lo sorprende. Cuando el cantante Alberto Cortés graba su canción No soy de aquí ni soy de allá. Y luego fue grabada en 9 idiomas por cantantes famosos de la época y de esta manera el nombre de Facundo Cabral queda registrado en el escenario mundial de la música. Con ello inician las giras artísticas, presentaciones ante miles de personas y la búsqueda de nuevos horizontes para su canción de protesta. Y se va a México, su nueva tierra. Se estima que visitó 165 países en su condición de trovador vagabundo, como prefería llamarse. La combinación de un artista juglar donde vive el arte de manera natural, llenando sus letras de sátira y humor para distinguirse como cantautor, donde el verdadero valor del ser humano lo convierte en un fenómeno de masas, con una canción auténtica y original que lo hizo diferente por su pensamiento particular de acompañamiento social y empatía popular. Como lo dijo Cortés, su gran amigo, Cabral se había inventado a sí mismo. Facundo se sentía deudor de Jesús, Krishnamurti, San Francisco de Asís, Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta. Y su sabiduría también coincidía con la de Paramahansa Yogananda. Esta inclinación espiritual marcó su labor como cantautor y lo ayudó a incurrir en la crítica social sin abandonar el sentido del humor. En 1996 fue nombrado mensajero de la paz mundial por la UNESCO. Él consideró la felicidad como un deber y señaló que no había mejor forma de pasar la vida que sufrir es una pérdida de tiempo. El 9 de julio de 2011, en la ciudad de Guatemala, Facundo Cabral, a sus 74 años, parte de este plano terrenal, dejando un legado de paz al mundo con su música. Facundo Cabral es un ícono de la cultura de paz mundial, que muestra a nosotros todos que la arte no es un simple entretenimiento, sino una gran fuerza transformadora capaz de cambiar el corazón humano y de arrastrar multitudes hacia el camino del amor universal. Por ello, elegimos a él nuestro embajador de la paz y hicimos este sencillo homenaje en su memoria. Gracias, Facundo Cabral. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Ochoa, cantautor de Guadalajara, México, y soy el orgulloso ganador del primer Festival
Un canto por la paz, Facundo Cabral, por allá del 2016 en la ciudad de Buenos Aires. Y estoy encantado de participar en este documental que se hace en honor a Facundo Cabral. A raíz de este primer festival realizado en Buenos Aires, pues yo no tengo más que palabras de agradecimiento, en primer lugar a esta gran organización de Religiones Unidas, URI, que ellos han sido los que han dado la oportunidad de producir este hermoso festival, y me ha dado la oportunidad también de conocer grandes personalidades dentro de la música, que ahora ya son hermanos, grandes hermanos musicales, gracias a que en la segunda edición en Brasil, ahí en São Luís do Paraitinga, conformamos el Círculo de Cooperación de Músicos Latinoamericanos. Y esto ha sido una experiencia maravillosa, que todo se detonó a raíz de la idea de homenajear al gran cantautor argentino Facundo Cabral. Y ya tenemos un CD en la mano que pueden encontrar ahí en la página de URI Latinoamérica. Nos pueden apoyar bajando el CD. Tenemos algunas producciones en videos y ahora con este nuevo proyecto del documental en honor a Facundo Cabral. Espero que disfruten mucho este documental, así como nosotros lo estamos disfrutando al realizarlo, y no queda más que agradecer. Muchas gracias. Hola, saludos a todos. Me llamo Enrique Armengol, soy músico y compositor, nacido en Barcelona y radicado en Brasil hace 30 años. Quiero agradecer sinceramente la oportunidad de participar en este documental con el Círculo de Cooperación Latinoamericana de Músicos, de que tengo la dicha y la suerte de hacer parte desde hace 8 meses. Tuve la buena suerte de encontrarme personalmente con mis compañeros del Círculo en el festival Una Canción por la Paz, que se realizó en São Luís do Paraitinga, en Brasil, en el año 2017. Allí pude sentir una gran alegría en participar de un evento con un fin tan noble como es la paz mundial, el entendimiento y la comprensión más profunda entre las personas a través del diálogo abierto y la música. Y pude conocer un poco más sobre Facundo Cabral y su trayectoria como mensajero de la paz. Tengo que decir que es un gran enriquecimiento para mí como músico, como ser humano, poder hacer parte de ese movimiento tan bonito, con tan noble propósito. Agradezco a mi amigo y músico también, Moreno Verá, por la invitación al Círculo, y a todos los amigos que hacen parte de este movimiento por su cariño y amistad. Deseo que este documental ayude a despertar en cada uno de nosotros la voluntad de crear un mundo de paz más justo y humano a partir de nuestro propio comportamiento diario. Muchas gracias, un gran abrazo y hasta siempre. Hola, soy Andrea María, cantautora inspiracional. Participar en el festival Una Canción por la Paz en homenaje a Facundo Cabral fue de grata importancia y un honor a la vez, porque este compositor argentino fue de trascendencia mundial y ha dejado un legado de paz, hoy un propósito para todos los músicos que estamos en la senda de sembrar caminos de amor y sobre todo de paz. Yo soy Alfonso Lidikowski de México. Y recuerdo aún con mucha alegría el 2017, donde pude conocer a toda esta gran familia que hoy conforma el Círculo de Cooperación Latinoamericano de Músicos. Y me siento muy feliz de haber coincidido en la vida con ellos, de haber acercado nuestros intereses musicales, nuestros quehaceres, nuestro amor, nuestra sensibilidad a través del arte y, por supuesto, a través de todas las expresiones que nos han dejado
las grandes referencias, como lo es Facundo Cabral, como lo es Gilberto Gil, como lo han sido muchísimas personalidades. Pero hablando de Facundo Cabral, es una persona importantísima, no solamente para el Círculo de Cooperación, sino para el mundo entero. Hablar de Facundo Cabral representa tener en cuenta el bien que puedes hacer a través de las canciones, a través de la música, a través del conocer las carencias y los dolores de un pueblo, de una tierra, cómo puedes apoyar, cómo puedes aportar tu granito de arena a todo eso. Y es así que yo estoy muy contento de haber coincidido con todos ellos, de haber compartido mucho, mucho que hacer, mucho trabajo hasta la actualidad, que se sigue cocinando, que se sigue volviendo parte de este entorno. Entonces, para nosotros es grandioso que hoy podamos seguir hablando de Facundo Cabral y que podamos tener su historia, su legado, para que nos acompañe muchos años más. Hace 6 años conocí la vida y la obra de Facundo Cabral. Y desde entonces lo tengo en mi galería de personas que me inspiran. Tengo también divulgado su trabajo por donde puedo, en Brasil, en América Latina, en el mundo. Y estoy muy honrada, muy agradecida de que Facundo tenga sido elegido para ser honrado en nuestros festivales de Canciones por la Paz de URI. Entonces, ¡viva Facundo! ¡Vivan sus ideas! El sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando canta una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores, y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, no soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, y todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad.
soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Y ser feliz es mi color de identidad. Ay, 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 ay. Y ser feliz es mi color de identidad. Facundo llegó a mi vida cuando era muy jovencita y tuvimos una amistad de más de 30 años, que yo siento que más que amistad fue un encuentro de almas. Facundo abrió puertas a mi percepción, me abrió una nueva comprensión de la realidad y abrió mi sensibilidad. Creo que fue un regalo de Dios para mí, para mis seres queridos, para ustedes que me están escuchando y para la humanidad de ayer, de hoy y de mañana, con su mensaje de amor incondicional, de entendimiento en la diversidad y de esperanza en nuestra capacidad co-creadora cuando estamos conectados con el Espíritu. Para darles una idea de lo que fue Facundo en mi vida personal, voy a dar la palabra en un breve testimonio a una de mis hermanas, Coromoto, a mi esposo Oscar y a uno de mis hijos, Jack y Daniel. Era el año 1971, yo cursaba segundo año de Derecho en la Universidad Católica de Bello. Allí organizaron un concierto con Facundo Cabral, que ya era famoso, su tema No soy de aquí ni soy de allá. Cuando llegamos al auditorio estaba completamente lleno. Yo le propuse a mis amigos que nos sentáramos en el escenario alrededor de la silla del artista y así lo hicimos, nadie nos detuvo. El concierto fue maravilloso como todos los de Facundo. Cuando terminó, yo me disponía a retirarme por la puerta trasera del escenario y de pronto sentí una mano pesada en mi hombro y una voz muy conocida que me decía, vos te vas. Como pude, volteé y como pude sentí con la cabeza y me dijo otra vez, vos te vas. Me voy con vos. Y desde ese momento se quedó conmigo para siempre. Casualmente, mi hermana Noé, que estudiaba en Suiza, estaba de vacaciones en Caracas ese verano. Yo se lo presenté y también se quedó con ella para siempre. Este festival es la mejor manera de evocar a Facundo, porque como él decía, citando al poeta Tagore, el que trabaja a Dios lo respeta, pero el que canta a Dios lo ama. Agradezco que me hayan permitido recordar estos momentos porque también me recuerdan cuánto le debo a la vida, lo privilegiada que he sido. En 1976 conocí a Noé y una tarde, entre las cosas mágicas que me estaba contando, me contó que valía la pena vivir nada más que para conocer a Facundo Cabral. Yo confieso que esta mañana afirmación me pareció un tanto exagerada. Era un hombre de una amplitud muy grande, un verdadero discípulo de Jesús de Galilea. Hola, mi nombre es Jeky. Tuve la dicha y el honor y la suerte de conocer a Facundo cuando tenía unos 16, 17 años. Y fue una persona que le trajo a mi vida muchas respuestas a esas preguntas que los jóvenes nos hacemos ante este mundo tan loco. Y Facundo, a través de su música, de sus palabras, de sus consejos, le dio muchas respuestas a esas preguntas. Hoy quería compartir con ustedes unas palabras que le escribí a Facundo ese día que nos los arrebataron de este mundo. Y bueno, aquí voy. Entonces, Facundo, mi alma y mi corazón hoy te lloran. El mundo perdió a uno de sus mejores hombres. Y el Señor se llevó a uno de sus ángeles más efectivos en la lucha por hacerle entender
a la humanidad que la clave para encontrar la felicidad está en el simple hecho de abrir los ojos y poder mirar las maravillas que nos rodean. Desde el volar de los pájaros, la sonrisa de un niño, la lluvia o un atardecer. De tu poesía aprendí que el verbo amar es el motor que hace mover el mundo. De tus canciones me inspiro para cantarle a la vida y sonreír cada mañana por el simple hecho de estar vivo y sano. Y de tus consejos entendí que la vida hay que vivirla preguntándose todos los días antes de dormir qué hice de bueno por alguien que lo necesitaba. Y que esa era la esencia de nuestro paso por la tierra. El Festival Una Canción por la Paz, Premio Facundo Cabral, tiene su origen en el año 2012 y está relacionado con una historia de mi vida personal y de mi nombramiento como coordinadora de URI en América Latina y el Caribe. Estábamos Potré y yo, que habíamos sido electas coordinadoras, recibiendo el entrenamiento en la Oficina Global de San Francisco. Nos estábamos alojando en casa del entonces director de la URI, que era Charles Gibbs, excelente anfitrión. Después de unas jornadas largas de trabajo, cuando llegábamos en la noche a su casa, cenábamos y compartíamos una hermosa tertulia donde Charles nos contaba de su experiencia desde que se fundó la URI hasta el presente. Y también compartíamos nosotros tres enriquecedoras conversaciones. En una de esas conversaciones yo les estaba hablando de Facundo Cabral, mi hermano y mi amigo, un cantautor que había recorrido el mundo con sus cantos de amor y de esperanza. Y les contaba que una de las canciones de Facundo, No soy de aquí ni soy de allá, había sido traducida a 9 idiomas e interpretada por famosos cantantes como Julio Iglesias, como Pedro Vargas, como Alberto Cortés, como Neil Diamond, entre otros. Esos músicos, ganadores de este festival de cantautores, son unos seres humanos bellísimos de distintos países. Yo pienso que allí en San Luis de Paraitinga, Facundo los encontró y los unió para siempre. Desde entonces, este círculo latinoamericano de músicos ha tomado la batuta del área de acción de URI, que es educar para la paz desde el arte, en este caso, desde el canto. En este momento preparan la tercera edición del festival para cuando podamos juntarnos cara a cara y corazón con corazón. Tenemos que acostumbrarnos a ser buenos, a vivir con alegría, a conectarnos desde el amor y a traer
la sonrisa desde el alma con tanta fuerza que todos aquellos que nos miren disipen sus tristezas. Aparten las nubes con solo mirarnos y logren ver el arco iris. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, ser feliz es mi color de identidad. Hay que venir a decir lo que hay que decir. Fundamentalmente que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Y que en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo.